En nuestro programa de hoy nos acercamos a la figura de San Damián de Molokai, de San Damián de Beuster, porque recientemente se ha estrenado en Argentina, en México, también se va a estrenar en Estados Unidos y en otros lugares, la película que lleva por título Corazón de Héroe, dedicada al apóstol de los enfermos de lepra. Con este motivo nos hemos acercado hasta Argentina, donde vive su director y productor, el hermano Luis Javier Cito, que es de la congregación Miles Christi. Se da la alegre circunstancia de que el actor que encarnaba a San Damián está ahora preparándose para el sacerdocio en la congregación de Miles Christi. Pues de esta película, del entusiasmo que ha generado en todos los que pues la han llevado a cabo, toda la producción, todo lo que hay detrás, y que está despertando mucho interés por el padre Damián, vamos a descubrirla y vamos también a conocer a todas estas personas que han hecho posible Corazón de Héroe. La nave no ha levado anclas todavía, Damián de Beuster. Aún está tiempo de regresar. Me quedo aquí, monseñor. Esta es mi nueva patria. Tú puedes ser un héroe, José. Aún cuando hay paz, hoy día, hay héroes en Flandes. ¿En dónde? Cuando sea grande, yo quiero ser un héroe, Mariaca. ¿Un gran héroe? Sí, un héroe muy grande. Pero serás un auténtico flamenco cuando aprendas a hacerlo aquí, allí o en cualquier parte de la tierra. Lo que importa es la fuerza que hay en tu corazón. Virgen Santísima, ahora comprendo el dolor que sentiste al separarte de tu hijo. El camino de la misión es también para ustedes el camino del altar, el camino del heroísmo, el camino de un sacrificio sin término. ¿En qué piensa, padre? En aquella isla. ¿Sabes cómo se llama? Sí, la isla de Molokai. La isla de los leprosos. ¡A Molokai no! ¡A Molokai no! Sí, hermanos. En Molokai hace falta la presencia de un sacerdote. Yo estoy pronto a una indicación suya. A enterrarme en vida entre aquellos infelices, algunos de los cuales conozco personalmente. Divino pastor de las almas, sin tu presencia consoladora en cada misa, no sería capaz de soportar sobre mis hombros la pesada cruz de Molokai. Contamos ya en nuestro programa con el hermano Luis Javier Cito, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hermano Luis Javier, ¿qué tal estás? Muchas gracias, padre, por la invitación. Muy bien, acá estamos desde Argentina. Pues sí, ya decía que nos íbamos a conectar con Argentina, con Buenos Aires. Gracias. Tú estás en la zona de La Plata, ¿verdad? Así es, padre. Estoy en La Plata, es una zona de Buenos Aires. Buenos Aires es una provincia muy grande. La Plata es la provincia de Buenos Aires, la capital de Buenos Aires, propiamente. Y en una parroquia, en un barrio que se llama Villa Elisa.
Y ahí tenéis una parroquia, un colegio, una casa de espiritualidad. Bueno, ahí. Así es, sí, sí, es un. Para nosotros es un centro apostolado acá porque tenemos, como usted decía, parroquia, una parroquia grande, un colegio de más o menos 1.200 alumnos y una casa de retiros. Así que. Y es un edificio muy grande acá y hay mucha gente que, gracias a Dios, frecuenta nuestras actividades por acá. Qué bien, además perteneces a la congregación Miles Christi, bueno, perteneces, llevas 20 años de religioso, de hermano de esta congregación. ¿Qué fue lo que te llamó a ti la atención o cuál fue tu llamada al seguimiento de Jesús a través de la congregación? Bueno, nuestra congregación es una congregación fundada acá en Argentina que se dedica a la santificación de los laicos, principalmente de los jóvenes universitarios, y también a la predicación de ejercicios espirituales ignacianos. Entonces, creo que esas dos cosas son de las que más me llamaron la atención, ¿no? El apostolado con jóvenes, que a mí me gusta mucho. Yo tengo varios grupos de chicos, de jóvenes, y de hecho en este proyecto de la película trabajamos sobre todo con jóvenes. Y bueno, los ejercicios espirituales ignacianos fueron algo que bueno, como muchas personas, me marcaron mucho en mi vocación, ¿no? Y claro, tú también siendo argentino, la figura del Papa Francisco será una figura que te hable mucho, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este Papa? Que sea argentino. Sí, la verdad que llama la atención, digamos, es como uno nunca se imaginaba que el Papa vaya a ser un, a pesar que ya lleva sus años, ¿no?, como Papa, que sea un, como que uno no termina de caer en la cuenta, ¿no?, que este Papa sea argentino. Y de la gente. Pero sí me llama la atención, bueno, a pesar de los años que ya tiene, cómo sigue adelante, ¿no?, con su ministerio, ¿no? Y muy pronto también vamos a entrar en esta etapa sinodal que se va a inaugurar a mitad del mes de octubre en Roma. Uh-huh. ¿Cómo ves tú todo este tema de la sinodalidad y de hacer camino todos juntos en la Iglesia? Bien, o sea, yo creo que sí, eso tiene que ser así, o sea, el tema de la unidad de la Iglesia tiene que estar siempre. Justamente todos tenemos que tirar para el mismo lado, sobre todo en estos tiempos en que el mundo necesita un testimonio auténtico de la Iglesia, ¿no? De la verdad, del Evangelio y de la caridad que también se da en la unidad, ¿no? Entonces, en un mundo tan marcado por divisiones, todo eso, a mí me parece que todos tenemos que estar unidos en la predicación de la verdad, en la predicación del Evangelio y en la predicación de la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues si te parece, Luis Javier, vamos a irnos ya centrando en la película, en Corazón de Héroe, que bueno, a mí lo primero que me llama la atención es que, bueno, la figura del Padre Damián es una figura universal, pero que haya sido alguien de una congregación que no es precisamente la del Padre Damián, pues es bonito también el compartir este gran santo que es de todo. Entonces, lo primero, ¿qué fue lo que más te interpeló a ti de la figura de San Damián? Bueno, yo conocí al Padre Damián hace muchos años, no en persona, ¿no?, sino a través de una película que se llama Molokai, la isla maldita, que es una película en blanco y negro, una película española. Yo me acuerdo en mis primeros años como religioso, me mostraron esa película y, bueno, quedé muy impactado por la obra que él hizo, ¿no?, y cómo él siguió a Cristo y cómo hizo su acto de caridad hasta las últimas consecuencias, ¿no? Ya eso se ve en la película esa. Y después, más adelante, nosotros en nuestra etapa de formación, uno de los libros que solemos leer es sobre la vida del santo, que se llama El apóstol de los leprosos.
que es una biografía novelada escrita por un sacerdote que se llama Wilhelm Hünermann, un sacerdote alemán, y es fantástico ese libro. Es para mí uno de los libros más lindos que yo he leído en mi vida de vida de santos, ¿no? Y yo dije, bueno, si alguna vez tuviese que hacer una película, porque a mí me gusta todo el tema de hacer películas, videos, todo eso, creo que haría de la vida de este santo. Porque yo había hecho ya hace unos años antes una película muy sencilla, ¿no? Sobre la vida de San Francisco Javier. Pero bueno, después leyendo esta vida novelada, dije, uy, esto si esto está en película sería un, digamos, un ejemplo de caridad para la gente y de evangelización impresionante. Porque de hecho así fue la vida de este santo, ¿no? Y revivirla a través de una película creo que es una cosa que puede hacer mucho bien, ¿no? Luis Javier, tú dices que eres aficionado al cine y que no has hecho estudios de cine. Que habías hecho esa pequeña película, pero aquí te has lanzado con una producción porque en la película tú eres director, también productor, yo creo que coordinador de muchos actores, porque ¿cómo? Bueno, lo primero, ¿cómo te has podido lanzar al mundo cinematográfico y que resulte un producto de tanta calidad? Y al mismo tiempo, ¿cómo involucrar a tanta gente que está implicada en esta historia de San Damián? Bueno, respondiendo a lo primero, o sea, a mí siempre me gustó desde chico, me gustó todo el tema del mundo del cine, ¿no? No tanto ver películas, que me gusta también, pero sobre todo hacer cosas, producir cosas por mí mismo, o sea, siempre me gustó. No estudié esa carrera porque de hecho yo terminé lo que acá en Argentina se llama el colegio secundario y ya después ingresé en la congregación, ¿no? Pero sí, por mi parte, de modo autodidacta, fui aprendiendo todo lo que es cómo se filma una película, cómo se hacen videos, y siempre hacía, ¿no? Videos tanto para la congregación como para los grupos de los chicos, todo eso. Siempre me mantuve en práctica ese tema, ¿no? Y como te decía, hice una película sencilla hace 10 años, pero que me sirvió para mucho, para aprender muchísimo ahí, y ya con esto nos largamos con más fuerza, digamos, para hacer algo con un paso más profesional. Entonces, sí, yo por mi parte estudié, digamos, no en una universidad, pero sí de modo autodidacta, viendo videos, tutoriales, y bueno, fui profundizando más la experiencia que había acumulado años previos, ¿no? Y después, en cuanto a la gente, o sea, pensá que acá actuaron, en esta película actuaron más de 450 personas, más toda la gente que estaba detrás con el tema de vestuario, escenografía, viajes, buscar actores, todas esas cosas. Hay todo un equipo de gente, pero creo que también se dio la circunstancia de que como te decía al principio, yo estoy en esta parroquia donde hay muchas familias, muchos jóvenes, hay varios sacerdotes y hermanos de nuestra congregación que están trabajando acá, ¿no? Entonces era como un terreno propicio para que toda esa gente colaborara, ¿no? Toda esa gente sin la cual yo no hubiese podido hacer nada, ¿no? Porque ellos han sido como todos ellos la mano derecha para llevar adelante esta obra, ¿no? Porque es una obra que necesita mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación de mucha gente y gracias a Dios esa gente estuvo y entre todos pudimos sacar esta película, ¿no? O sea que es posible sacar una gran película cuando se genera un entusiasmo como el que vosotros habéis activado ahí con Corazón de Héroe. Así es, sí. Yo creo que sí. Hay entusiasmo y hay en los jóvenes y en las familias que trabajaron con nosotros y que creyeron en este ideal, ¿no? De hacer algo que podía hacer mucho bien a las personas, ¿no? Porque toda esta gente que trabajó conmigo,
A nosotros nos llevó más o menos 3 años todo el proyecto. Nadie vio nada, o casi nadie vio nada hasta el día del estreno. digo, de nada de producto terminado. O sea, yo era el único que veía las cosas, y algunos que me ayudaron a pulir la película. Pero, digamos, el grueso de la gente hizo como un acto de fe, digamos, en el proyecto. Y eso fue muy bueno, digamos, porque así todos trabajaron hasta el final y, como vos decías, padre, con mucho entusiasmo, ¿no? Porque creyeron que era una cosa que podía hacer mucho bien a las almas y la verdad que trabajaron muchísimo, en modo admirable, ¿no? Y además que eso contribuiría, claro, tantas personas trabajando juntas a tener como una gran convivencia, ¿no? Ahí entre vosotros. Sí. Sí, eso era, es de destacar, digamos, porque siempre, o sea, toda la gente trabajó gratis, ¿no? Nadie cobró nada por este trabajo. Y siempre había como un clima de caridad, de tratarse bien, ¿no? Incluso cuando venía gente de afuera, que no es, digamos, de la gente más ligada a la parroquia o de la gente que uno suele ver siempre en misa, ¿no? Porque también invitábamos a gente de los colegios o de afuera para venir a ser de actores extras, ¿no? Y cuando llegaban, se iban muy contentos después de filmar, por un lado, por el clima que veían de trabajo entre todos, todos alegres, todos contentos, la caridad, el buen trato que había, y también porque muchos en ese momento tenían como el primer contacto con la vida del padre Damián, ¿no? Porque nosotros le decíamos, bueno, estamos filmando la vida de este sacerdote que hizo tal y tal cosa, ¿no? Entonces todos quedaban admirados, ¿no? Y se iban realmente agradecidos por eso. Además, también es muy curioso, yo creo que para dar gracias, ¿no? Que el actor que encarna la figura de San Damián, Santiago Morgan, actualmente se está formando en vuestra congregación para sacerdote, ¿no es cierto? Así es, padre. Sí, sí. Sí, fue una gracia sorprendente eso. Él es ¿Puedes contar cómo fue la selección de este chico para que hiciera de padre Damián? Porque al final no te dijo que sí al principio, ¿no? No. Bueno, es un chico que cuando él empezó a actuar con la película, estaba en ese momento estudiando medicina en la universidad, ¿no? Pero es un chico que viene a la parroquia desde que tiene, no sé, 10, 12 años, ¿no? A los grupos nuestros. O sea que yo ya lo conocía de hace bastante. Entonces, cuando surgió todo este tema de la película, yo lo busqué a él porque le vi cierto parecido físico a San Damián y me pareció que él podía encarnar bien el personaje. Cuando yo empecé el proyecto, quería que los personajes principales fueran sobre todo jóvenes, ¿no? Jóvenes que representan a gente más grande, ¿no? Pero que sean jóvenes. Que, de hecho, los personajes principales es San Damián y la madre, ¿no? Y los dos son chicos jóvenes, ¿no? Son universitarios. Entonces, bueno, yo le propuse a él todo el plan. Le dije, mira, quiero hacer una película, yo te ofrezco hacer el papel. Y él le gustó la idea desde el principio, me agradeció que lo haya elegido, pero me dijo, mira, dice yo... no quiero comprometerme y después de no poder cumplir con mi compromiso, ¿no? Lo que dice, voy a pensarlo un tiempo, dice, porque yo como estoy muy atareado con la universidad, etcétera, no quiero comprometerme y después dejarte, digamos, sin cumplir lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pensalo y después me confirmás, ¿no? Entonces, yo no había hablado con nadie sobre el personaje principal a quien había elegido. Con el resto de los chicos que estábamos trabajando, ya empezamos a trabajar en el guión, todo eso, y me preguntaban cada tanto, ¿y qué pasa con el personaje? Yo le dije, bueno, recen para ver si finalmente accede o no.
Estuvimos buscando otras opciones de otras personas que podían hacerlo. Pero bueno, pasado un tiempo, este chico después me dijo, bueno, hermano, estuve pensando en la propuesta que me hiciste y voy a aceptar el personaje. Uh-huh. Y bueno, filmó la película, que él estuvo más o menos 2 años filmando. Él hace de San Damián desde que es joven hasta, bueno, hasta la muerte, ¿no? La niñez de San Damián la hace el hermanito de él, porque son muy parecidos. Martín se llama el hermanito. Y bueno, y después de terminar de filmar, él me contó que iba a entrar a nuestra congregación, ¿no? Y yo no me lo esperaba, pero la verdad que fue una gran alegría. Pues también ahora dentro de un ratito vamos a hablar con Santiago Morgan, para que nos cuente toda esta experiencia. Y bueno, además, el título de la película, Corazón de Héroe, ¿por qué Corazón de Héroe? Y también, heroicidad, santidad, ¿cómo ves tú en realidad la figura de Damián? Cuando armé el guión, me inspiré en este libro que te comentaba, padre, que se llama El apóstol del leproso, ¿no? Y en ese libro se cuenta que San Damián desde pequeño, él quería ser un héroe, ¿no? Pero no tenía en claro bien en qué consistía ese heroísmo, ¿no? Él pensaba que el heroísmo era ir a pelear batallas, o sea, ir a la guerra, ¿no? Y sin embargo, ese heroísmo después se concreta en lo que él hace en su vida, ¿no? En su vocación. Él era un campesino, bueno, ustedes saben más que yo, ¿no? Pero de este santo, pero este era un campesino, un hombre sencillo, pero que Dios lo había elegido para conducirlo a una misión extraordinaria, a una misión realmente heroica. Y lo que él hizo de entregar su vida en favor de los hermanos, de los más necesitados, de los más despreciados de la sociedad, digamos, podemos decir de lo peor de lo peor, era para en ese momento, ¿no?, considerada esa gente, él va y entrega su vida por ellos, ¿no? Y en esa caridad cumple su promesa a Dios, más allá de las consecuencias que eso podía traer, ¿no? Y que le trajo, porque él se contagia y muere de la enfermedad de la lepra, ¿no? Entonces, ese heroísmo que desde niño él había aspirado se concreta en lo que para mí es el mayor heroísmo que nosotros tenemos, que es la caridad, ¿no? El mayor gesto de heroísmo que nosotros los cristianos podemos tener es la caridad. Aun cuando sean cosas sencillas y simples y cotidianas, ahí está el verdadero heroísmo, ¿no? Por eso creo que lo que se destaca en San Damián es ese corazón de héroe, por eso el título, ¿no? Y también está muy marcada en la película el tema del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Justamente porque él era de la congregación de ustedes, de los Sagrados Corazones de Jesús y María, y eso está muy marcado en la película. Y yo creo que en cada cristiano, digamos, el heroísmo está cuando uno llega a configurar su corazón o hacerlo lo más parecido posible al corazón de Cristo, ¿no? Que es nuestro máximo héroe. Además, la película vemos cómo se entronca con la historia fundacional de nuestra congregación, o sea que arrancas con el principio en Francia y luego podíamos distinguir en este largometraje, puesto que dura 2 horas, como 2 grandes partes. La primera, la vocación de Damián, en torno también a esa pregunta sobre la heroicidad, y luego la segunda parte, donde Damián está ya en las Islas Sandwich, en las Islas Hawái, y ya se centra su actividad en Molokai. ¿Cómo estructuraste o qué te llevó a estructurar la película de esta manera? La primera, yo creo que con mucha
profundidad. Y la segunda, claro, la segunda quizá también es más fácil de hacerla ver a través de las imágenes y de la actividad del santo. Sí, yo creo que mucho de esto está en el libro que te contaba que me había inspirado, que es el Apóstol de los Leprosos, ¿no? Yo cambié ciertamente el orden de las cosas para meterlo así, ¿no? Pero el hecho de poner la historia fundacional de la Congregación de los Sagrados Corazones y la figura del padre Coudren, no sé si está bien pronunciado, o sea, ya cuando uno empieza a ver la película, ya te mete en una atmósfera de heroísmo, ¿sí? Y de heroísmo cristiano, como diciendo, esta historia que vas a ver ahora es una historia de heroísmo y de heroísmo en serio, digamos. Entonces, después ya sí entra de vuelta la niñez y cómo él va creciendo, cómo Dios lo va preparando para su vocación, su juventud, cómo se decide él en la vocación. Algunos de sus primeros años, como decías, en la misión en las Islas Sandwich, y finalmente cómo Dios lo elige para esa misión de ir a Molokai, ¿no? Cómo Dios, a través de ciertos llamados que él tiene ya siendo sacerdote, ¿no? Ciertos contactos con la lepra, ciertas circunstancias que lo van llevando a mostrarle con claridad que Dios lo quería ahí, ¿no? Y bueno, fue toda la parte de todo lo que pasa en Molokai, ¿no? Cómo él se entrega, cómo él llega y encuentra un lugar totalmente desolado. No solamente humana, no solamente espiritualmente, ¿no? Porque esa gente no tenía ningún tipo de asistencia espiritual, sino que no tenían ningún tipo de asistencia humana, digamos. No tenían médicos, morían como animales, ni siquiera tenían agua, para alguien que les acerque agua, entonces el que no podía valerse por sí mismo para ir a tomar agua, se moría de sed. Y San Damián les da todo, digamos. Es como un padre para... Hay una parte de la película que alguien dice... que se queden tranquilos, que en Molokai tienen a un sacerdote que es para todos más que un padre y una madre, ¿no? Entonces él se encarga de socorrerlos en todo, ¿no? Entonces esa caridad así tan, tan patente, o sea, es muy fuerte, ¿no? Y impacta muchísimo. Y además también se ve, bueno, las dificultades que tiene Damián en ese lugar tan difícil, y yo creo que se transparenta también muy bien cuál es la fuente en la que vivió Damián, ¿no es cierto? Así es, sí. O sea, él ciertamente tenía, como decíamos recién, ¿no? Él sacaba sus fuerzas de la misa, del Sagrado Corazón de Jesús, del amor a la Virgen, y ciertamente sin esa fuente de amor, no hubiera podido hacer lo que hizo, ¿no? Ni un poquito de lo que hizo, no hubiera podido aguantar, como decimos, ¿no? Y sin embargo, bueno, con esa fuerza pudo cumplir su misión hasta el final, ¿no? Y él tiene muchas dificultades, eso se ve en la película, que muchas veces... lo que él construye con mucho esfuerzo, por momentos se le derrumba, de un día para otro se le derrumba, y él tiene que volver a levantar y empezar de vuelta. Eso le pasa muchas veces en la vida. Y él, siempre confiando en Dios, porque tenía una gran confianza en Dios, en la Virgen, sale adelante, se levanta, y eso desde el principio hasta el final. Él, en la película se ve que, porque él tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Se ve cómo eso lo combate interiormente. Se ve que le cuesta, estamos ante un gran santo, pero estamos también ante un hombre, ¿no? Que sufre todo eso, que siente cómo la naturaleza se le revela, pero aún así su confianza en Dios triunfa, ¿no? Y sale siempre adelante. Por eso me parece un gran santazo.
Me gusta mucho escucharte haciendo tu propia lectura sobre la vida de San Damián, porque hay que ver lo inspirador que puede resultar este gran sacerdote y religioso. Luis Javier llama también, bueno, me ha llamado la atención en la película toda la parte de los exteriores, de la isla, del volcán, de, bueno, que son unos exteriores incluso de la iglesia que aparece. También hay una escena con la Eucaristía que a mí me recordaba un poquito a la película de La Misión, pero es unos exteriores que están muy, muy cuidados, también el sonido, la fotografía. ¿Dónde se rueda la película? Bueno, la película se filmó toda acá en Argentina, digamos. Bastante acá en la zona de Buenos Aires, toda la parte de lo que es lo que sería la costa y lo que nosotros tratamos de imitar como Hawái, ¿no? Es lo que es la costa de acá de Buenos Aires. Y también filmamos en una provincia que se llama Tucumán, que en un lugar que se llama Tafí del Valle, que es un lugar montañoso y muy verde, digamos. Y eso tratamos de elegirlo porque se parecía un poco a Hawái en ese sentido, en cuanto a lo montañoso y en cuanto a lo verde, ¿no? Entonces, no nos fue fácil conseguir los lugares, pero fue como un rompecabezas, digamos, armando, digamos, partes que se filmaban en un lugar, partes que se filmaban en otro. Acá hay iglesias, hay muchas iglesias acá en la zona de Argentina, pero creo que sí, que en Europa o en otros lados, como México, por ejemplo, es más fácil encontrar iglesias antiguas y que te permitan hacer una puesta en escena de época, ¿no? Acá es un poco más difícil eso, porque como que son más modernas las iglesias, están ubicadas más en zonas céntricas, entonces tuvimos que movernos bastante, investigar bastante para encontrar los lugares, ¿no? Ya, pues sí, se nota que os habéis movido mucho, sí. Y en toda esta producción y también en la edición, en la elaboración de la película y en la grabación, ¿ha habido algunas escenas que te han marcado a ti más personalmente? Porque claro, decías que han sido muchos los participantes, los actores, tanto los principales como los secundarios que han intervenido. Y además de director habrás tenido que ser casi coordinador un poquito del personal, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y también escenas con animales, ¿cómo se coordina todo esto? Sí, o sea, yo creo que es muy bueno haber tenido, como te decía al principio, la ayuda de tanta gente, ¿no? Nosotros teníamos un grupito, éramos unos 10 más o menos, de como era como decir la mesa chica, digamos, donde planificábamos las escenas que íbamos a hacer y lo que se necesitaba de vestuario, de escenografía, de elementos para filmar. Entonces planificábamos, armábamos, poníamos una fecha y tratábamos de que para esa fecha estuviera todo listo, ¿no? Pero a mí siempre, como me decías, padre, a mí me sorprendió mucho siempre, y soy un agradecido a toda la gente que colaboró en esto, ¿no? O sea, como te contaba hace un rato, o sea, siempre ese espíritu de alegría, de optimismo, de caridad, de sacrificio también, porque había veces que filmar, había que estar filmando todo un día, ¿no? O filmando tarde, o filmando de noche, o con frío, había que estar vestido de hawaiano, pero hacía frío afuera, capaz, porque era la época que... Entonces, digamos, lo más lindo que me quedó de toda la película, de todas las filmaciones, además, obviamente, del espíritu y la vida de este santo, es que a pesar de las dificultades que nosotros también las tuvimos en el rodaje, la gente siempre estaba y estaba con caridad y Dios nos ayudaba para que pudiéramos llegar hasta el final, ¿no? Como a San Damián, digamos. A veces se nos complicaba, se nos caía todo, pero siempre Dios nos terminaba ayudando de alguna forma.
Y también el hecho de lo que más me gustó es haber llegado a tanta gente. Mucha gente era conocida, el sacristán de la parroquia, familias con las que jugamos al fútbol, qué sé yo, que actuaban, después yo le ofrecí ser de obispo y una cosa y la otra. Pero también mucha gente que yo no conocía, ¿no? Y que vinieron para ser de extra o venían para colaborar. Y el hecho de llegar a esa gente también es muy enriquecedor, ¿no? Porque es como una ocasión que a uno le da para hablarle de Dios o para hablarle de este santo, ¿no? O de tantas cosas de que a veces es difícil por otros medios llegarle a esa gente y que acá sí, como que uno la tuvo ahí y le pudo hablar. Y eso fue lo más lindo de que me quedé, ¿no? Me quedó de la película. ¿Y alguna escena que haya sido más complicada de rodar o alguna escena que te venga a ti a la mente así con más fuerza? complicada de... Sobre todo cuando había mucha gente y había que coordinar muchas cosas. Por ejemplo, hay una escena donde la princesa de Hawái visita la isla de Molokai, donde estaba ya el padre Damián, ya era famoso en esa época, ya había hecho mucho, ya llevaba sus años, ¿no? Entonces la princesa de Hawái visita la isla. En esa escena hubo que montar en un campo, hubo que montar una escenografía de unas chozas, digamos, tipo hawaianas, había caballos, animales, había niños, que los niños es difícil también de coordinar, había que maquillar mucha gente y maquillar como leprosos, había un, me acuerdo también, una banda musical que tocaban en vivo el himno de Hawái de esa época. Entonces eran muchas cosas que coordinar y la preocupación, digamos, de que la gente esté bien, eso era lo que a mí a veces más me costaba, ¿no? Porque la gente, como te decía, venía gratis, venía a colaborar. Entonces uno estaba con mil cosas y trataba de que la gente se vaya contenta, ¿no? O sea, que no se vaya fastidiada por la espera, por todo lo que... Entonces eso es lo que a veces se ponía más difícil, pero bueno, normalmente siempre sigan muy contentos, digamos, y agradecidos. Nosotros después le agradecíamos a la gente por haber venido a participar y ellos nos decían, no, nosotros somos los agradecidos por darnos la oportunidad de participar en esta película y de conocer la vida de este santo. Y además ya la película, bueno, habéis hecho estreno, por supuesto, en Argentina, pero a pesar de la pandemia habéis estado en México. Allí nos ha hablado muy bien de la película el padre Enrique Ramírez Capetillo, ¿verdad? Al que estamos viendo ahora en una imagen contigo y con otro sacerdote. ¿Y cómo está? Y vais a ir a Estados Unidos también. ¿Cómo está siendo la reacción por parte del público de la película? Bueno, creo que la gente le gusta, sale muy conmovida. Creo que la vida de este santo, creo que no deja indiferente a nadie, ¿no? No deja frío a nadie cuando uno ve lo que él hizo. Si uno ve la película y la ve en serio y trata de salirle el hilo a la historia, o sea, es impresionante, ¿no? Toda la vida de los santos creo que son muy buenas, son muy impresionantes. En todos, obviamente, está la caridad y la imitación de Cristo, pero creo que en este santo como que eso es más palpable, más evidente, más como diciendo, mirá lo que hizo, ¿no? Entonces, creo que la gente... Vi a mucha gente salir llorando, emocionada, porque es muy emotiva la película también. Pasan muchas cosas. Un chico de acá me decía, esta película es como un tobogán de sentimientos, dice, porque hay momentos de alegría, momentos épicos, momentos de tristeza, momentos muy fuertes espiritualmente. Entonces, como que
pasa de todo, digamos. Entonces, cuando uno se sumerge en la película, es fuerte lo que deja, ¿no? Pero no solo por la película en sí, sino por lo que el santo es en sí. Yo creo que eso es lo que... porque si, lo nuestro es una cosa sencilla, digamos, con pocos presupuestos, no somos ni Hollywood ni mucho menos, pero creo que llega un momento de la historia de la película, cuando uno la ve, donde pasa en primer lugar la figura de San Damián, ¿no? Y queda en segundo lugar todo lo que serían, podemos decir, los detalles estéticos, técnicos, y ahí cuando empieza a hablar Dios a través de este santo, ¿no? Por eso cuando uno se mete en la película es muy, digamos, es muy fuerte. Yo ya la vi muchas veces, no sé, pero creo que los que la ven así por primera o segunda vez, les dice mucho, ¿no? Y yo creo que conociendo la historia y siendo la congregación de San Damián, yo creo que sí que es muy, muy, muy emocionante y que llega muchísimo. También tienes previsto que la película se pueda ver a través de YouTube y que cualquiera pueda acceder a ella, con lo cual permitiría que haya muchas personas que puedan disfrutar de esta obra. ¿Para cuándo tenéis pensado que se pueda ver a través de YouTube? Bueno, si Dios quiere, para diciembre más o menos estaríamos publicándola, sería de acceso gratuito. Tal vez nosotros pedimos una colaboración, pero esa colaboración es opcional, ¿no? El que quiera colaborar, colabora, porque todavía nos quedaron deudas de la película. Entonces, bueno, hay algún dinero que recuperar. Pero nuestro objetivo, cuando nosotros presentamos el proyecto, era algo apostólico, o sea, que a la gente le llegue la vida de este santo, ¿no? Y que por este santo se crezca en amor a Dios y en amor al prójimo. Entonces, el producto finalmente va a estar gratis para todas las personas que quieran verlo y todas las veces que quieran verlo y con la gente que quieran verlo y bueno, porque para eso lo hicimos, digamos. Ahora estamos viendo también el canal de YouTube vuestro, de Splendor Producciones, ¿verdad? Viendo estas imágenes, donde pues pueden ver reacciones de gente que va a ver la película al cine y qué le ha producido y cómo han salido del cine. Después también podéis ver el tráiler que hemos visto también aquí en nuestro programa. Y bueno, vais poco a poco también insertando diferentes vídeos en torno a la película. Así es, sí. Pues hay que suscribirse también al canal, porque ahí es donde finalmente vamos a subir la película completa, ¿no? También estamos armando justamente en este momento como lo que se llama un backstage, digamos, un detrás de cámara con testimonios de la gente que trabajó, sobre todo de los actores principales y de la gente que estuvo más de cerca involucrada y con imágenes de cómo se hizo la película. Eso también lo vamos a subir en el canal de YouTube. Estamos haciendo las entrevistas, estamos trabajando en eso ahora. ¿Y por parte de la Iglesia Argentina ha habido alguna reacción sobre la película? ¿Te han llegado ecos? Nos invitaron en varios lugares. Pasa que acá cuando se estrenó, nosotros estábamos entrando al invierno cuando se estrenó, que fue en marzo, ¿no? Fines de marzo. La pudimos estrenar acá en Villa Elisa, la pudimos estrenar en Tucumán, que era la provincia que te había comentado que habíamos filmado, pero después acá hubo restricciones muy grandes por el tema de la pandemia y se cerró todo, ¿no? Y ya no pudimos ir más a ningún lado más. Ahí es cuando yo después en julio viajo a México, pero en México porque se podía, ¿no? Un sacerdote de nuestra congregación que está allá me invitó y organizó varias funciones, ¿no? Y ahora, si Dios quiere, que acá en Argentina, como estamos por entrar de vuelta a la primavera y las restricciones se están aflojando un poco, en el sentido que se está abriendo más lugares, si Dios quiere vamos a proyectarla en los lugares que nos inviten, ¿no? Porque esta película, digamos, no está saliendo, digamos así, por los canales oficiales que sale una película a través de una productora o una cadena de cine, ¿no? Como lo nuestro es como más
a pulmón, digamos. Bueno, tratamos de presentar en aquellos lugares donde nos inviten y, como decíamos antes, al final después va a estar al alcance de todos a través del canal de YouTube. Estupendo. Además, también tenéis una cuenta de Instagram donde podemos ver muchas imágenes y también vídeos de la película. Así es ese Splendor.producciones. Muy bien. Hermano Luis Javier, hay una cita del Papa Francisco con motivo de la Quinta Jornada Mundial de los Pobres que celebraremos en noviembre, que él cita expresamente al Padre Damián y nos dice el Papa Francisco. Tenemos muchos ejemplos de santos y santas que han hecho del compartir con los pobres su proyecto de vida. Pienso, entre otros, en el padre Damián de Beusted, santo apóstol de los leprosos. Con gran generosidad respondió a la llamada de ir a la isla de Molokai, convertida en un gueto accesible solo a los leprosos, para vivir y morir con ellos. Puso manos a la obra e hizo todo lo posible para que la vida de esos pobres, enfermos y marginados, reducidos a la extrema degradación, fuera digna de ser vivida. Se hizo médico y enfermero sin reparar en los riesgos que corría y llevó la luz del amor a esa colonia de muerte, como era llamada la isla. La lepra lo afectó también a él, signo de un compartir total con los hermanos y hermanas por los que había dado la vida. Su testimonio es muy actual en nuestros días, marcados por la pandemia del coronavirus. La gracia de Dios actúa ciertamente en el corazón de muchos que sin aparecer se gastan por los más pobres en un concreto compartir. ¿Qué Está te muy bueno, resuena a ti sí. estas palabras del Papa? No, que está muy buena y es como una síntesis de la vida de San Damián, ¿no? Dos partes que me parecen muy buenas, ¿no? Esa que dice, para vivir y morir entre los leprosos, ¿no? Cuando él llega a Molokai, el obispo que lo acompaña dice, ustedes hasta ahora han estado solos, eso en la película, ¿no? Dice, ahora les traigo un sacerdote que quiere ser un padre para ustedes y que ha venido acá para vivir y morir entre ustedes, ¿no? Se pueden sonar a muchas las palabras del Papa, porque fue así, ¿no? O sea, él se entrega y en un sentido se entrega a la muerte, ¿no? Porque esa era la él sabía que esa en definitiva era la consecuencia digamos, de ir a Molokai, ¿no? Y es la caridad llevada al extremo, ¿no? Como Cristo nuestro Señor, como hizo con nosotros, que murió por nosotros, ¿no? Y como aparece también una parte de la película, esa cita del Evangelio que dice, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, ¿no? Entonces creo que en San Damián eso llega a encarnarse de un modo, digamos, eminente, ¿no? Entonces, por eso me parece una vida, y también creo que es muy actual por dos cosas, ¿no? La vida de este santo. Por un lado, porque por el tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Porque, bueno, como dice ahí mismo el Papa, ¿no? También con la gracia de Dios uno puede ayudar a las personas, los que sufren, ¿no? Muchos que han muerto también a causa de la pandemia, ¿no? Y por otro lado, me parece muy actual la vida de San Damián porque creo que todos podemos ser héroes, ¿no? Desde el lugar que ocupamos. Héroes en el sentido este que decíamos al principio, el heroísmo basado en la caridad, ¿no? Creo que o casi nadie va, Molokai ya no va a volver a existir como fue, digamos. Creo que casi nadie va a ser llamado a evangelizar entre los leprosos, pero sí creo que cada uno desde su lugar está llamado a ser un héroe, ¿no? En lo pequeño que hace.
Por eso esa parte de la cita del Papa, casi al final, que dice de aquellos que están escondidos y que escondidos de su lugar hacen su misión, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos católicos, laicos, religiosos y sacerdotes desconocidos que hacen un gran bien a las personas, a las almas, y muchas veces se exalta lo, digamos, los defectos de la iglesia en ciertos sacerdotes, en lo que sea, ¿no? Pero hay muchos sacerdotes, muchos religiosos, muchas religiosas, muchos laicos que de su lugar oculto están haciendo un gran bien al mundo y a las personas y por amor a Dios, ¿no? Como fue el caso de San Damián. Él después se terminó siendo famoso, pero él estaba escondido en una isla abandonada, ¿no? Decías que quizá no nos vamos a encontrar en la situación de Damián en Molokai, pero también hay una frase muy simbólica, yo creo que tiene mucha fuerza en el pequeño aeropuerto de Molokai, que es: un Molokai puede existir en cualquier parte. Y en este sentido yo creo que esta película y también la vida de Damián es encontrar ese Molokai que muchas veces está en medio de nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, vivir del impulso de ese amor de Damián. Y hermano Luis Javier, para ir terminando, vamos a terminar con un saludo y con una pregunta que nos llega desde Madrid, desde la dirección de la revista 21, que bueno, es una revista que tiene ya más de un siglo, antes se llamaba Reinado Social, y que ha sido pues la gran difusora, además junto con la película Molokai, La Isla Maldita, de la figura de Damián en España. Entonces Tamara Cordero, que es su directora, te va a formular esta pregunta. Querido Fernando, un saludo para ti y todos los espectadores de tu programa Cruzando Fronteras, y un saludo muy especial al hermano Luis Javier, director de la película Corazón de Héroe, que te acompaña hoy, una película basada en la vida del padre Damián de Molokai, en el que también nosotros inspiramos nuestra misión y nuestro trabajo en la revista 21 de la Congregación de los Sagrados Corazones. Al hermano Luis Javier me gustaría felicitarle, porque creo que en la cinta han conseguido reflejar no solo esa felicidad que siempre atribuimos al santo, sino también las tribulaciones, las inquietudes y, por qué no, el sufrimiento que San Damián vivió en el desarrollo de su misión. No sé, hermano Luis Javier, si podría usted darnos algún consejo para parecernos más en nuestro día a día a San Damián de Molokai, que seguro que es algo que todos deseamos. Un saludo. Bueno, Tamara, muchas gracias por tu saludo, por todo lo que decís de la película, el trabajo que hemos podido hacer. Bueno, ¿algún consejo para parecernos a San Damián? O sea, yo creo que, como decíamos recién, todos los cristianos estamos llamados a practicar la caridad. Y la caridad no necesariamente tiene que ser en grandes obras, ¿no? O obras llamativas, ni tampoco tenemos que irnos a un leprosario para decir que estamos haciendo caridad. La caridad puede ser en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, con el prójimo, con los más cercanos, y muchas veces esa caridad va a exigir de nosotros heroísmo, ¿no? Entonces, la caridad y ese heroísmo no va a estar por la grandeza externa de la obra, sino por el amor que le pongamos, ¿no? Y creo que eso lo podemos hacer todos desde nuestro lugar, ¿no? Es fácil decirlo, pero no es tan fácil vivirlo. Pero bueno, con la gracia de Dios, ciertamente se puede, ¿no? Pues hermano Luis Javier Cito, muchísimas gracias por este rato de conversación en torno a esta película, Corazón de Héroe. Muchas gracias también por toda la ilusión, por todo el trabajo y por dar a conocer la figura de San Damián, además con tanta pasión. Bueno, padre, muchas gracias a ustedes también por haberme invitado a esta entrevista. Es para mí, y creo que para toda la gente que trabajó en este proyecto, un honor
que ustedes como los miembros de la congregación del Padre Damián nos hayan entrevistado, nos estén entrevistando y estén contentos con esto. La verdad que yo me siento, y creo que toda la gente que ha trabajado conmigo, nos sentimos orgullosos de que ustedes estén contentos, porque es como, digamos, de los mayores premios que nos podemos llevar y las mayores alegrías que nos podemos llevar de haber trabajado en este proyecto y en la vida de este santo, ¿no? Así que sinceramente le agradezco muchísimo. Le agradezco muchísimo la difusión que están haciendo de la película y bueno, y nos enorgullece que les haya gustado la película y felicitaciones por este santazo que tienen en su congregación, ¿no? Que tienen para enorgullecerse santamente de este gran santo que tienen. Así es, y sobre todo, bueno, para verlo como un modelo en el que vivir, ¿verdad? Y también para dejarnos inspirar y estimular en tantos momentos de la vida, sobre todo en esas partes más duras, ¿no? que todos tenemos, y más que como sociedad hoy estamos viviendo. Y él, en ese mismo contexto, pues actuó de la manera con la que actuó, con el Evangelio en la mano. Yo creo que es una figura sin trampa ni cartón, una figura muy, muy, muy auténtica, que tiene una gran fuerza y por eso es un testimonio pues tan grande. Pues yo creo que sí, que la congregación cada vez, toda la familia de hermanos, hermanas, laicos, parroquias, colegios, irán conociendo esta obra, más cuando la podamos ya tener con acceso libre a YouTube, pues seguro que va a ser un instrumento precioso, primero personalmente para la renovación y después también para la pastoral. Así que Luis Javier, te dejo porque nos vamos ahora a hablar con Santiago Morgan, que ha encarnado la figura de San Damián. Así que hasta muy pronto y muchas gracias. Bueno, gracias, padre. Pues qué alegría tener aquí en Cruzando Fronteras a Santiago Morgan, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola, Santiago, ¿qué tal estás? Hola, padre, ¿cómo le va? Muchas gracias por haberme invitado al programa. Pues nada, estamos encantados después de toda esta conversación que acabamos de tener con el director de la película y poder contar pues, con el actor principal, además de una figura tan querida para nosotros como San Damián, pues es muy, muy bonito. Así que lo que primero me gustaría preguntarte, bueno, que te presentes un poco de dónde eres, tu familia, en el momento en el que estabas rodando la película, estabas estudiando medicina y bueno, y ha habido un montón de cosas en tu vida que también han cambiado, ¿verdad? Así es. Bueno, para empezar, me llamo Santiago Morgan, como ya dijo el padre, y soy de Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Ahí nací en La Plata y una pequeña ciudad más cercana se llama Villa Elisa. Ahí asistí a una parroquia yo, en la cual está ejerciendo apostolado ahí el Instituto Miles Christi, y ahí un religioso del instituto me invitó a actuar en una película, que es la película de San Damián de Beuster. Yo en ese entonces estaba terminando la secundaria. Estaba comenzando la facultad, comencé a estudiar medicina y al principio no sabía si era bueno aceptar o no el papel este que era el protagonista, porque me iba a exigir demasiado con respecto también a lo que estaba estudiando, que ya era una carrera bastante exigente. Pero bueno, más allá de eso, terminé aceptando y la verdad me cambió la vida, fue una cosa impresionante. Volviendo un poco antes a la pregunta que me hizo, tengo cuatro hermanos yo, tres hermanos varones y una mujer, y nada, todos ellos son más chicos que yo soy el más grande. Además, uno de esos hermanos, nos acaba de decir también el director de la película, que hace de padre Damián de pequeño también. Claro, así es, él sería el anteúltimo de mis hermanos, y él, claro,
interpretaría lo que sería la vida del padre Damián, pero de niño. Entonces, en ese sentido, se pudo mantener más o menos la imagen, los parecidos. Sí, 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 lo hemos percibido, sí. Y Santiago, tú comentabas que para ti estos 2 años de grabación de la película en los que has entrado una intimidad muy grande con el papel que tú representabas. ¿Eso cómo ha influido en ti o qué ha supuesto para ti? Bueno, una cosa que me impresionó mucho del personaje era el deseo de santidad. Ya desde muy pequeño tenía ese deseo de poder llegar al cielo, de esa intimidad con Cristo, ¿no? Y eso requería seguir lo que fuera la voluntad de Dios. Y bueno, y ahí es como va viendo de a poco, ya de niño percibe un llamado a lo que es la vocación religiosa, al sacerdocio, en esa escena de la primera comunión que se lo comenta a la madre cuando es niño, y ya también de grande percibe eso ya, y con todo lo que eso significa de ser santo y corresponder con el llamado de Dios, él termina entrando a la congregación de los Sagrados Corazones, a la que pertenece usted. Y nada, y eso me impactó mucho, ese deseo de santidad, y claro, iba viendo para mi vida que para ser santo Dios me estaba pidiendo algo más. Y bueno, así fue como me decidí a entrar al Instituto Miles Christi. Y además, claro, tú estabas estudiando medicina, el padre Damián, que actuó como enfermero, como médico, bueno, con tantos oficios como desarrolló en Molokai, en cierta manera también hay un paralelismo con esa proximidad con el mundo de la salud, de los enfermos, ¿no, Santiago? Sí, había cierta proximidad. No, nunca lo había visto así, sino más bien lo que era, sí, con la cura de las personas, pero no meramente física, sino también la cura de las almas. Y eso, poder llevar a las personas, a motivarlas a ser santas, a poder llevar una vida cristiana y una vida que las santifique para que ellas también lleguen al cielo. Eso era lo que más me impactó, y la verdad fue medio casual el hecho de que se dedicaba a la cura de los leprosos y que yo estaba estudiando medicina. Nunca lo había visto así. Santiago, ¿y hay alguna escena o alguna parte de la interpretación que especialmente te haya tocado a ti más el corazón? Sí, fue una de las primeras escenas que grabamos, que fue en Luján, cerca del seminario de Miles Christi. Luján es una ciudad que está cerca de Buenos Aires, estará a 2 horas de La Plata. Y bueno, es una ciudad donde se encuentra la Basílica de Luján. Bien, y ahí, bueno, en los alrededores hay mucho campo. Nosotros filmamos en un campo que está cerca del seminario, aprovechando todo el trigo que había ahí. O sea, ahí fue más bien un fin de semana que coincidía con el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada. Y entonces fue una jornada. Hicimos varias escenas. Una de las escenas sería lo que es la llegada de él a visitar a su familia después de haber estado estudiando en Francia. También ahí filmamos lo que es la despedida de él, cuando él se está yendo ya a Hawái. Y también ahí filmamos una escena que es cuando él ya está moribundo, con lepra, donde ve a su madre y a sí mismo de niño. O sea, yo veía a mi prima y a mi hermanito. Entonces, y ve esa escena de ellos, que él de chiquito la va a abrazar a su madre, y su madre le sonríe. Y ahí es cuando él interpreta que su madre está en el cielo.
Bueno, toda esa jornada yo la disfruté muchísimo. Por encima tuvimos ciertos trastornos con el clima. Entonces, lo que sería la llegada de él a visitar a su familia después de haber estado estudiando en Francia, todo eso lo filmamos con sol, pero se empezó a nublar. Y se largó una lluvia torrencial, que no sabemos qué hacer, nos quedaban algunas cosas por grabar ahí entre el trigo, pero bueno, le rezamos a San José y después de eso terminó saliendo el sol y era la hora dorada, se veía todo el trigo dorado con un arco iris de fondo, las nubes grises, que fue una cosa impresionante, que la verdad me encantó. Y eso se dio por la gracia de Dios, si no, no, no teníamos otro momento para filmarlo, porque encima ya después de eso iban a cosechar el trigo. Entonces era esa escena o ya está, quedaba para el año que viene, si no, cosa que no teníamos pensada. Pero bueno, también para eso, aprovechando la lluvia, o las nubes, pudimos grabar que sería la despedida. Entonces, esa lluvia que cae cuando se está despidiendo de su familia es una lluvia real, no es una cosa agregada por efectos especiales o algo así. Realmente estaba lloviendo, entonces fue una cosa que sumaba mucho a lo que era el clima de la escena y a poder actuar, ¿no? Y ya después del tiempo de la grabación, ya del estreno de la película, ¿cómo sigue la vida de San Damián de Beusted influyendo en tu propia vida? Bueno, ahora estoy en el seminario, ¿no? Estudiando. Pero bueno, más allá de eso, eso es lo que me está pidiendo Dios en este momento. Y así era lo que San Damián veía durante toda su vida. Pero bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo Dios en cada momento? Y eso es lo que me va a santificar. Entonces, bueno, yo con esto, con la perseverancia, dedicándome a los estudios y a crecer en virtud, ¿no? En lo que toda esta etapa formativa para el sacerdocio, poder aprovecharlo lo máximo para poder santificarme, si es lo que Dios quiere, que lo es. Santiago, mira, me gustaría terminar con una oración, un trocito de una oración que el Papa Juan Pablo II pronunció en la homilía de la beatificación del Padre Damián en Bruselas. Decía así San Juan Pablo II: con tu vida y tu obra misionera manifiestas la ternura y la misericordia de Cristo por todos nosotros, desvelándonos la belleza de nuestro ser interior, que ninguna enfermedad, ninguna deformidad, ninguna debilidad pueden desfigurar totalmente. ¿Cómo resuenan en ti estas palabras de Juan Pablo II? Palabras impresionantes, ¿no? Me trae a la mente una escena de la película en la que él recién llega a Molokai y tiene un encuentro con un leproso y ve que no va a ser nada fácil lo que es el trabajo con leprosos. Ya había un olor feo a lo que es piel podrida, gente en un estado deplorable, una cosa horrible, y él ahí se siente tentado, desolado, que no sabe qué hacer, ya es una cosa que quiere dejar, y ahí saca un cuadro, que es una imagen de Cristo desfigurado. Lo que es Cristo camino a la cruz. Sí, y ahí se da cuenta, bueno, en cada uno de esos leprosos se encuentra Cristo. En cada uno de ellos, haciéndoles un servicio, ese servicio al prójimo, está también Cristo en cada uno de esos leprosos. Y así es como si estuviera recibiendo al mismo Dios con cada enfermo que él trata. No sé si eso va un poco la pregunta que usted me hacía. Pues sí, creo que
que es muy bonita reflexión, continuando con lo de Juan Pablo II, pues que en realidad en ese Cristo sufriente pues está la máxima expresión de lo que realmente es ser hombre y ser hijo de Dios en esa entrega hasta el final, en esa entrega de figurado, pero que nos habla de una belleza interior infinita. Pues claro. Santiago, muchísimas gracias por este rato y por todo lo que nos has aportado en la interpretación de esta película, que realmente es un regalo para Miles Christi, es también un regalo para la familia de los Sagrados Corazones y es un gran regalo también para tantos amigos de San Damián de Molokai por todo el mundo. Así que continúes con tus estudios y que, bueno, que sobre todo seas muy feliz con esa extraña felicidad que también tenía San Damián de Molokai. Así que hasta gracias, siempre. Padre. Y amigos, terminamos nuestro programa invitándoles a que vean Corazón de Héroe. Nos decía el hermano Luis Javier que seguramente en el mes de diciembre estará disponible a través del canal de YouTube de la propia productora y también pues seguirán informando a través de las redes sociales. La productora que ya saben que es Splendor Producciones. Así que en YouTube lo pueden buscar, ahora también lo estamos viendo en la pantalla y pues que esta vida siga para seguir inspirándonos a todos nosotros. Hasta muy pronto.